Here we are, don't turn away now.
Buenas, 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 buenas. Uf, madre mía. Ah. ¿Cómo estamos, mi gente? Hoy, qué ratito real, ¿eh? Después de una que hemos tenido cancelada. Me hago una rayita y empezamos. Uf, vengo de la piscina. Y vengo reventaete. Vengo reventaete. Oye, ¿esto qué pasa? Que no sé. Vamos a animar esto un poco, ¿no? Vamos para Discord. La victoria está clara, pues nuestro clan es el que manda. Bajo el sol abrasados marchamos con honor. Nuestros estandartes son de... A ver, nuestros aliados, ¿qué dicen? ¿Qué planes tienen? Joder, sí que han hablado, tío. No han hablado en todo el puto fin de semana y ahora hablan 20.000. La gloria se recrea. What? Las catapultas retumban. La muerte se deslumbra. Cosparta resiste por parta lucha. A ver, un momento que lea el mapa. Porque nuestros aliados. Tenemos otra invitación aquí.
en altos escudos relucen los enemigos, sucumben con escudos de acero y corazones ardientes. Los pártanos luchan, los enemigos se derrumban. La victoria está clara, pues nuestro clan es el que manda. Bajo el sol abrasado marchamos con honor. Nuestros estandartes ondean, desafiando al terror. Las flechas silban, las catapultas rugen. Tío, esto de la diplomacia a mí me está agobiando, tío. Avanza unida como un rayo que surge. Parta, parta, el clan se alza. En las murallas asediadas defendemos con pasión. Nuestros camaradas caen, pero no flaqueamos en la acción. El enemigo se quiebra ante nuestra valentía. Por Esparta prevalecerá en esta cruenta sinfonía. Esparta, Esparta, el clan se alza. En la oscuridad de la noche, nuestras espadas brillan. Los generales estratégicos, sus planes se perfilan. Hostia, mundo abierto. ¿Qué me pongo por aquí? Hostia, tengo los... la falange. Podemos llevar la falange, ¿no? Escudos relucen, los enemigos sucumben con escudos de acero y corazones ardientes. Los pártanos luchan, los enemigos se derrumban. La victoria está clara, pues nuestro clan es el que manda. En las llanuras de fuego, hostia, nuestros estandartes ondean. Los tambores de guerra resuenan. La gloria se recrea. Las catapultas retumban. La muerte se deslumbra. Cosparta resiste, por Parta lucha. Sus enemigos se asustan. Parta, Parta, el clan se alza. Parta, Parta, es eso, Parta. En altos escudos relucen, los enemigos sucumben con escudos de acero y corazones ardientes. Los pártanos luchan, los enemigos se derrumban. La victoria está clara, pues nuestro clan es el que manda. Bajo el sol abrasados marchamos con honor. Nuestros estandartes ondean, desafiando al terror. Las flechas silban, las catapultas rugen. Esparta avanza unida como un rayo que surge. Esparta, Esparta, el clan se alza. En las murallas asediadas defendemos. A ver el paint. Joder, tío, es que de verdad, tío. Es increíble. El enemigo se quiebra ante nuestra valentía. Cosparta prevalecerá en esta cruenta sinfonía. Es increíble la diplomacia, tío. En la oscuridad de la noche, nuestras espadas brillan. Los generales estratégicos, sus planes se perfilan. Espera, 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 deshacer. La sangre se derrama, pero no hay miedo en nuestros ojos. Cosparta es leyenda en los campos de despojos. Parta, Parta, el clan. Escribir texto. Vamos a escribir texto en el paint. Aquí. Con escudo
más. La victoria está clara, pues nuestro clan es el que manda. En las llanuras de fuego nuestros estandartes ondean. Los tambores de guerra resuenan. La gloria se recrea. Las catapultas retumban. La muerte se deslumbra. Corsparta resiste, por Parta lucha. Sus enemigos se asustan. Ya está, ¿no? ¿Cómo coño se termina esto? Vale, estamos. Escuchadme, esto no puede ser, ¿eh? Somos 13. Buenas, 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 pronga. Es normal que no puedas hablar, que en este canal está capado eso, para que solamente hablen los oficiales. Voy a bajar esto. A ver si van entrando ya todos. Dos minutos por aquí, dice Alberti. Somos 13 conectados, tío. Voy a tener que ir tirando yo. Voy a tener que ir tirando yo. A explorar. Buenas. ¿Qué trama, Moreno? Pues nada, tío, aquí mirando a ver qué coño va a pasar
con el EV. De momento uno de Tactician se está en pila. Pero necesito a alguien que lo persiga. Y tengo que ir a la frontera de Preydis a ver qué pasa ahí. De momento okay. El Tactician se va para Britus. Voy yo para la frontera de Preydis a ver si veo algo. ¿Estamos ya todos aquí? Vale, falta Alberti y Riddick. Y luego... ¿te puedes encargar de Luli y Frigo, porfa? ¿De? Luli, está pidiendo que de invitar al Discord. Sí, claro. Si veis a alguien de LB, salir todos. Tropas, si tenéis alguna duda, comentadlo por el chat de casa. Lo digo más por la gente nueva, si va entrando y demás. No sé si estáis al día. Veo un barco por aquí viniendo de Reinópolis, a ver quién coño es. Me han dicho nuestros aliados que ellos esperan a que LB vuelva al norte. Intentarán retomar, bueno, puede ser. Ellos creen, pero no sé. Hay otro, el barco este de Tacticians, también va para pila. De momento es uno. Y allí veo otro. ¿Quién coño es ese? Grupo, vale. Recordar, reparar las cosas. Poner X todos los que no tengáis party. Yo no tengo. ¿El qué? Que yo no tengo party, si quieres hago una. Sí, pero menos Alberti y Frigo, los demás poner X. Los que estamos. Vale, Frigo, píllate 5. Copy. Entiendo, poronga, que estás en Reginópolis, ¿no? Hecho. Si ves a alguno de la casa LB, avísame por ahí, por esa zona. O dime qué casas ves por esa zona, fuera de Reginópolis. Pérez, voy a dejar el directo enchufado, ¿vale? Pero no se escucha el disco, solo se ve el juego. Okay. Ponle delay, si puedes. Vale, a ver. De momento no lo hagas, Alberti. Pero vale. Si ves a gente random por ahí, a la próxima pones delay y ya está, ¿vale? Yo le he metido 900 segundos. Sí, espera, que no me acuerdo cómo se hacía eso. En archivo, ajustes, avanzado y retardo de la transmisión. Pero no puedes hacerlo directo, ¿eh? Tienes que detener la transmisión y volver. O sea, ahora estoy en directo, aún no la he cortado, ¿sabes? Pero no se escucha nada. Vale, vale. O sea, ahora tengo que ir donde, en a archivo. A ver, lo que menos me importa es el audio. Si quieres poner el audio, da igual, porque esta gente no nos va a entender. Pero sí que va a entender los puntitos azules en el mapa, ¿sabes lo que decir? No, ya imagino. Sí, veo que de esto lo gente quito, de Stronghold, vale. Yendo hacia pila, creo. Sí, de momento creo que veo tres barcos. Uno es poronga, vale. Hostia, ¿estos de Stronghold dónde coño van? Creo que veo como cuatro o cinco barcos de Stronghold. Frigo, ¿tú has terminado de invitar a tu party? Sí, yo tengo los 5. Vale.
¿Meter ahora otra vez X lo que no los que no tengáis party? Menos Alberti y yo. Vale. Gus, me sale que estás en party, tío. Vale, ya está. Vale, pues la gente de Stronghold, creo, que nos viene a atacar. Voy a volver para allá. Vienen como dos o tres barcos más, más los cinco que he visto antes. Aquí varios de Tactician en pila, hay cuatro o tres. Somos 15 en Discord, chicos, ¿o quién falta? Ah, el chico nuevo, Frigo, ¿la has invitado? Sí, le he mandado el este. ¿Es Luli? ¿Puede ser? Luli, sí. ¿Y Odrox, sabes algo? De o sea, Odrox, Odrox. Le he dicho que si estaba en el Discord. Me ha dicho que no sabe cómo entrar a un Discord. Y le he dicho, tienes que poner este enlace. Y no me ha contestado. Vale. Vale, vale. ¿Y de Aileon se sabe algo? Sé que estaba fastidiada en la mano o algo de eso. No, y Leo dijo que tuvo como un accidente o algo así y estaba lesionada. Vale, Lobito. Pues vale. Cuando eso haré limpieza. Ya les diré que cuando vuelvan, pues ya que vuelvan a enviar solicitudes. Porque tenemos 15 solicitudes y hay algunos que son más de nivel 100. Vale. El Berti me ha dicho antes justo que un chaval de su directo quería entrar y eso. Sí, un tal híbrido. Si lo ves, Pérez. Creo que era 150. Que está en la casa pues Irán dile... ahora. ¿Está qué? En la casa Irán está, pero ya le he dicho que en esta casa, bueno, que tienes que ser activo y tal, que si no, mal. En principio no hay problema. Vale, pues dile que envíe solicitud y le invito. O sea, le acepto en cuanto a eso. Tengo como tres huecos disponibles. Falta que ponga X quien no tenga party. Quien falte. Vale, Alberti, invita a Ridi cuando puedas. Ok. Y ya los que vayan entrando, les vas invitando. Vale. Van como para Predis, uno de Alcatraz. ¿Habéis visto, Alberti y Frigo, habéis visto en comunicación con los tercios? Sí. Un poco el plan. Sí. De la alianza. Sí, en principio nos han dicho que si, nos a, ataca si la ellos. La IA. ¿Eh? Nos ataca Britus la IA. Hay que interceptarla entonces. Y Baeka, 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 Baeka también. Ve con tu party, Frigo, a Baeka. Baeka, copy. Sí, porque aquí. Y Alberti. Y Riddick, ir a Britus. Interceptarlos. ¿Cuántos son? Son 6. Yo creo que podréis. Okay. Tu Frigo seguramente te entren más de los que hay. Porque les va a dar tiempo a entrar, creo. Pues mi party a Baeka, vamos para allá. Follow the leader. Ah, me están pidiendo el Discord por aquí. Acordaos de usar el forzar marcha que estamos en territorio aliado. O sea, no es Riddick a interceptar eso. ¿La ha interceptado? De puta madre. Siguen viniendo los de Stronghold. Hay que seguirlos, ¿eh? Falta. O sea, en mi party está Oxrox, pero no está aquí, así que no. ¿Quién? Está Oxrox en mi party, pero. Ah, no sí, está sí, aquí. Va dirección hacia allí, ¿eh? Sí, lo estoy viendo yo aquí. No podemos comunicarnos con él. Mm.
También te digo, me ha dicho que no sabe cómo entrar a un Discord, o sea. Ya. No sé yo. Nada, para las partes principales no se le puede. Que nos venga de refuerzo y ya está. Es que no, no sé. Pues el chaval es activo, ¿no? Pero lo que pasa es que el problema del Discord. Un día hay que ponerse con él y enseñarle un tutorial o algo, yo qué sé. Quito mi directo, ya lo miraré esto porque si no, mucho follado. Si no, no te preocupes, Alberti. A ti no creo que te hagan Steam Sniping de momento. A mí me tienen fichado. Sí. Riddick, ¿has podido interceptar eso al final? Sí. El Alberti tiene esta letra china. Si van a entrar así, what the fuck. ¿Ese de Abritus lo has interceptado o Riddick al final? No, vale. Stronghold va a atacar o Tacticia hasta el DAPA. Vale, el de Baeka no ha dado tiempo a pillarla tampoco, ¿Qué? Que el de Baeka no ha dado tiempo a interceptarlo. Vale, vale, no pasa nada. Esto lo han tenido que poner manual, ¿eh? Es muy raro que hayan venido los otros aquí. Sí, un poco raro, así que... Cago en Dios. Le han hackeado esto. Ay, Dios mío. Sí, desembarcando de Stronghold unos cuantos, la verdad. Bueno. A ver. Hostia, van a vender el norte, ¿eh? Por lo que veo. ¿Habéis visto el plan, no? Entonces. ¿Qué hora es? 51. Por Zaldapa, puede ser que estén en Zaldapa. Mi party, mi party atentos por si acaso Alberti y Riddick necesitan ayuda en Abritus. Que segura... Bueno, son 9, pero son bots. En principio no debe... No sé. Ok, Riddick. Y la party de Frigo... Aquí estamos. Estáis ahí, vale. Es que, claro, somos... Aquí falta gente, ¿no? 9 bots, por lo que parece. ¿Cuántos somos en Discord? Party para guerra... 12, vale. Disco, 12, claro. Sí, pero Okrox no... Claro, no está... Están más conectados de los que están en Discord, vale. Ahora mismo hay algunos sueltos que no tenga parte. Hasta él, no sé si ha cazado él o le han cazado, pero está en batalla, voy a ayudarle. Al lado de Pila. Ojo con los tiempos, miradlos bien, que falta 6-7 minutos. A ver. 7 minutos. No me tiene bien. Al lado de Zaldapa, no sé cuánto le están viniendo. Luli y Tiberius. A ver, Tiberius es raro que no está aquí. ¿A quién han cazado, has dicho? A ver, a Zazel. ¿Cuántos son? No lo veo. Ah, vale, no, ya está. Van 3-0, van 3-0. Pero no ha cazado, no le han cazado, ha cazado él. Ha cazado él, vale. Ah, bien, bien, bien. Buenas, Hotel. ¡Ah! ¡Oh, por él! métete, que te cuenta para la quest. Nada, nada, me da igual la quest. Queda 5 minutos. Quedan 7 minutos, ya vale. Está, ya está, Victoria. En principio, los tercios van a estar en Kuzkaori. Y intentarán conseguir Gratiana y a Chopa. Pero no sé, los del EP Chu estos, no sé qué coño harán. Es que, a ver. De momento no los he visto por ahí. A ver, voy a preguntarles a la alianza. Y en Baeka y tampoco he visto nada. Estoy por fuera mirando y no... A lo mejor son del server 1 y vienen la última media hora o algo así. Stronghold. Desembarcan más en Pila, sí. La verdad que se está llegando. Pero yo no sé qué decirte, pero el chaval este no me contesta ni privado ni nada. Y me tienen autoseguir, o sea, está AFK literalmente. ¿El Locrox? Sí. ¿Pero no ha entrado ni nada a ayudar? O bueno, claro, aún no ha empezado. No, aún no ha empezado, pero me está en autoseguir. ¿Le has preguntado? Sí, sí, le he escrito por privado, pero no me contesta ni nada. A ver, espera. Y Luli tampoco me ha dicho nada, le he pasado el este, pero... Acaba de entrar, creo, Víctor, Oxxon. Al Discord acaba de entrar.
Y los de Lillard, estos son los que nos ofrecieron alianza, ¿no? O algo de eso. ¿No? Hostia, pues están por aquí, ¿eh? Estos no son a lo mejor la posible segunda o tercera casa de estos de NB o algo de eso. De Lillard, pues yo los he visto y son buenos, ¿eh? En asedios. Por lo menos la parte que me he encontrado. Están con los de... a la turca. Eran 20 supuestamente y lo que querían era pegarse con Vikings. Le doy los estos, Feres. ¿El qué? Perdón. Le doy los permisos. ¿A quién? Al. A Luli. Son que acaba de entrar al disco. Sí, sí, dale, dale. No sé, Riddick, la verdad. Y también acaba de entrar Dani, que no sé quién es. Dani, a lo mejor Dani es Luli. Es 1-9. Aquí está Víctor, que es. Oxrox. Hola. Vale, voy a poner. Voy a ponerle el apodo. Listo. Y el otro, a lo mejor es Luli. Y voy a subirle el rango para saber que está aquí. Tiberius me ha contestado, a ver. No. Vale, ahora tengo Southfed también. Está en sala de espera de Xparta. ¿Quién? Ah, vale, el chico este. Guardia es una casa de nivel 7. Somos 10 nada más para defender. Es Uberrino. El Uli. Sí, perfecto. Pues dale roles y muévelo, Kevin. Está ya. Ah, ya, perfecto. Y voy a cambiar el apodo. Perfecto. Pues nada, chicos, bienvenidos, a Ocros y Luli. Bienvenido. Vale. ¿Tienen party ya ellos? ¿Alberti? No. Bueno, Ocrox no. Creo que está con Frigo. Ocrox está conmigo. Cualquier cosita, los que estáis aquí en Discord, que estáis muteados, es totalmente normal, ¿vale? Estamos en este canal para que no haya mucha gente hablando y estemos hablando los líderes de party para organizarnos un poquito y saber reaccionar rápido a lo que tenemos que hacer en cada momento. Y vienen más gente aquí, tío. ¿Qué coño? Viene Turkish sí, Gambi también, ¿eh? La legión, claro. Es que han plantado esto aquí y van a venir a saco. Se va a liar, tío. Vale, mi party, adentro de Abritus. Sí, ten en cuenta que el día 4 de agosto ya se abre esto, la Regionópolis. Sí, sí, lo sé. Raven, métete en Abritus, que como los que hacen fuera. Mira, si vienen aquí, pues por lo menos nos aburren. A mí me faltan dos dentro de Baeka. Creo que es Tony y Oxrox. Me falta porque entren dentro de la City. Vale, vamos a movernos. ¿Cuánto quedan? 2 minutos. Un minuto queda. 1:12, 1:10. A ver, lo que está claro es que lo que tiene Conse no puede defender todo. O sea, ahí se tendría que armar la de Dios más que aquí, pero bueno. Sí, a ver si dicen algo en Discord. No. Han dicho que si ellos no son atacados, que por lo menos los de Viking me han dicho que les avise que nos ofrecen ayuda. Okay. Voy a enviarle un mensaje privado por aquí. Y se lo voy a decir que tenemos aquí bastante gente. Y si puede enviarnos algo. Si no tiene. LB ha vuelto a crear la alianza y son tus casas.
De ellos mismos, ¿no? No lo sé, a ver, lo voy a mirar. A los Ottoman, al parecer, les va a atacar el norte, sí. Les ha declarado ya. La guerra territorial ha empezado. Les ha declarado todo. Están abriendo Britus y Valka, cuidado con la IA. Y Kuskauri, los tres a la vez. Vamos a ver si me queda. Y Kaldama, banda. Akonsi y todos estos. Algo le abre también. Sí, está parpadeando muchas cosas, O sea, sí. Está moviendo todo el mundo. Riddick, tú y yo nos esperamos de momento a ver qué dice Pérez. Si y parte, acordaros de la defender, que nos va a meter ya. A Britus, Alberti. Alberti, sí. Tu party a Britus. Vamos, Southfet y Riddick para adentro. Baeka, estás tú, ¿no, Frigo? Sí, Baeka estamos nosotros. Vale. Vale, mi party, estamos aquí todos. Sí, vale. Poronga, arriba a la izquierda tienes el botón de defender. Tienes que darle ahí. Venga, entramos. A ver si con suerte no se mete legión y podemos limpiar los bots rápido. Si no nos coge los Supri. Vamos, sí, full rush. Menos un par, sí. No, tres. Son tres jugadores. Que no nos cojan los suplis y ya está. Y no morir, claro. A tirar escaleras como locos. Sí, porque los bots van a ponernos a saco. Cuidado que no empiecen a entrar a saco ahora también. Han puesto campamento de la legión, vale. Vale, Salfet. De momento son. Está poniendo torre. Cuidado, Vale. O sea, que está. Yo, dos torres. Yo llevo torres. Culebrina. ¿Alguno más tiene más? Culebrina. Una X en el chat de aliados. A ver si tengo. Vale, Salfet. Ocúpate. No sé en dónde estás ahora mismo. Yo me ocupo de donde está la muralla que se puede romper. Me pongo yo por allí, por esa zona. Estás tú aquí también, ¿no? Ah, no, está Zazel, de puta madre. ¿Va bien con una? Me parece que va a llegar a la torre, Va a llegar a la torre esta. Esa no llega. ¿No llega? No, voy a meter yo otra culebina. Yo también le voy a dar, pero a ver. Aquí la IA nos está poniendo de todo también. Venga, que tiene casi media vida, vamos. Nos van a intentar cortar, la torre de la derecha. Vamos a salir, gente, los de mi party, los matamos. Dice Azazel que sí llega, Sí, sí que llega, ¿Alguno más? Tiene. Vamos a cerrar esto rápido. Yo le estoy dando, pero sí que va a llegar. Uff, sí que va a llegar, cabrón. Vale. Vamos para afuera, gente, los matamos rápido a la IA y vamos a ayudar a. Sí, vosotros aprovechar, Frigo, para intentar rushear ahí. Aquí de momento tenemos 3, 4, 5, 6, unos 6, 7. 7 players. Punto final del tirón. Tira a la puerta. Alberti, ¿tu party puede ir a la puerta? Estamos en la otra torre, nosotros. Baja Riddick y Salfet, ir abajo, yo en la torre. Azazel, Poronga, quedaros en esta torre, porfa. Mi Zimbrel, ven conmigo a la puerta. Vamos. Aquí acaba de entrar uno de la legión. Vale, mi Zimbrel, sigue arriba. Aquí está controlado. O me voy yo, lo que quieras. ¿Cómo? Alberti, ¿cómo vas ahí arriba? De momento bien, me he cargado uno. Quédate ahí, mi Zimbrel, voy yo arriba. Estamos aquí hasta que termine y hemos ganado. Arriba necesitamos refuerzos. En la muralla. Por aquí también, sí. Salfet, si ahí vais bien, subid. Tengo que cambiar tropa. Ahí, Alberti, también necesitáis ayuda. Yo tengo a Martín. Ya está, está. Cova por fuera, va bien. Saco caballería. Para limpiar un poco, gente. A ver. Salgo por puerta, ¿vale? A ver, lo que hay por aquí. Muralla tengo a tres. Uno es bot. Los otros dos son jugadores.
En la parte de arriba a la derecha de la puerta. Nada, los estamos limpiando, ¿eh? Aquí estamos tranquilos. Mira, echar un vistazo al Berti en la puerta, a ver cómo van. Si alguno les... Creo que limpia casi el punto final, he tirado caballería, No jodas. Pues vamos, vamos, vamos. Intentar rushear por las torres. Vamos al punto final. Los limpiamos. Si salís con caballería... Si alguno está adentro cerca del supli, que lo haga. Nada, lo limpiamos, Frigo, aquí vamos bien. Copy. Nosotros hemos terminado, voy a mirar el mapa, a ver. Sí, mira, vale, a ver. Con cabeza, que aún queda alguno vivo. Con nombres de armas. Están atacando a Tercios. Pues hay que cerrar rápido esto. Y Tactician está atacando. Por detrás. Punto final, detrás, a vuestra derecha, rápido. Tomando punto final estamos. Bien, buena. Matar esa arquería. Y ya está, GG. Nada, bien defendido, chicos. Los de Tactician están atacando salpada. Y esta gente ha cedido los dos pueblos a los de... Bueno, nada, low, Alcatraz y... ¡Vamos, papá, Ica! Ya está, la ha terminado. Vale. Y Preidy se... Están atacando a Tercios, están atacando a Salpada, Carso y Gatiana. ¿Cómo van, Kuskauri? 12 contra 10. ¿Y empatados? No tengo ni la menor idea. Pregunta por el chat de Alianza, a ver cómo van. Hay mucha guerra. Tu party Alberti será la auxiliar, Por si hace falta ayudar en algún lado, te mueves tú. Y Frigo y yo defendemos la zona por el momento. Vale, somos tres, nosotros. Salfet y Riddick. Vale. A ver cómo van. Parece que van ganando, ¿no? Nah, se mueven, ¿no? También, ¿no? Pregúntales por si acaso. No, ya le han preguntado. Partida de Alberti, salimos fuera de Britus y vamos a chequear. Sí, la ganan. Vale, party de Alberti a Zaldapa. No sé qué es lo que quedará, pero mirar a ver si podéis hacer algo. No sé si son bots. Se han estampado, pero han declarado dos casas, Pérez ahí. ¿Han declarado? ¿En serio? Sí. No te puedo creer. Que se estampen, que se cerrado ya. Sí, que se estampen, ya está. Que se estampen y le baje el de esto, ¿cómo se llama? El prestigio. Hostia, los de la orden de... What the fuck? ¿Desde cuándo están aquí en este servidor? ¿Serán los mismos? No lo sé, yo los vi hace 3 días o 4 también. Y estos de Guardians que están atacando a Kuskauri son nuevos también, por lo menos la casa. Vale, los de Abitus salimos afuera, alrededor de Pila. Los Turkish Gambit son 6, pero yo los he visto en las series y... ¿Quiénes? Los Turkish Gambit. Ah, vale, sí sé quién es. ¿Qué hacemos? ¿Axiopea vamos nosotros o la dejamos a los aliados? No, eso se lo vamos a dejar a ellos. Vale, pues salda para nada de momento. Han quitado una declaración, solo queda la de los otros. Carso acaba de terminar y Gatiana estará más o menos también. Y Preidis, a lo mejor en Preidis van los Turkish Gambit. Nos movemos, los de Abritus nos movemos a Pila. Y bueno, Frigo, tú también. Si ahí está todo limpio, no sé dónde estáis, pero... Están de Tactician llenos de Baeca, pone Riddick. ¿Tactician van a Baeca? ¿Cómo? Vale, está Frigo... Está abierto Baeca. No puede ser, si la acaba de cerrar. Bueno, un minuto 50 queda. ¿Está permitido el derecho de acceso? ¿Baeca, Pérez o...? A ver. No lo sé. Acaba de llegar Tactician. Prohibido aquí, alianza hostil. A neutral no. Hay uno de Tactician aquí ahora. Vale, pues party de Frigo, ir para allá. Estamos aquí en back. Vale. Alberti, que ya van para allí, dime. Quédate entre Pila y Abritus, ¿vale? Mi party, dirección a Baeca. Vale. Están viniendo los de Tactician para huir aquí. Vale. Me voy a meter. Nos metemos dentro, chavales. Venga, vamos, no
Southfet y Riddick, nosotros aquí en medio, entre Pila y Viritus. A ver qué pasa. Atento Albert y tu party, por si acaso tenéis que reaccionar y venir a Baeca. Vale. Ahora te voy avisando, a ver cómo va el tema. Estaban abiertos los puertos y eso. No, el de Pila, antes de las 8 han empezado a venir muchos. ¿Sabes? Pero a partir de las 8 ya no se puede. Riddick, tú quédate en el segundo punto, por si acaso. Revisa todas las. Sí, Viritus está cerrado también para neutral, ¿no? Y enemigos, Pérez. Como pero, en el... ¿Perdona? ¿El qué? También está cerrado, Viritus. Sí, sí, a Viritus sí. Vale, vale. Voy a revisar, pero vamos. ¿What? ¿No? ¿Por qué no? A lo mejor después de cada guerra se quita, que te sabes. Qué raro. A ver, Preidis. No, no la han quitado en ningún momento, ¿no? ¿A Viritus? ¿Ninguna vez? Digo, por si se ha reiniciado, ¿sabes lo que te decía? No, no, no sé, la verdad. O cuando se hizo la alianza, a lo mejor se reseteó. Ni idea, ni idea. Residida con 500.000. ¿Tú te crees? ¿Quién es Lourdes en Twitch? ¿Es de aquí de la casa? No sé. Háblame por el chat de casa. Es que... Vale, eres Luli. Vale. Pues dale party, Alberti. A Luli. Voy. Luli. Sigue a Alberti, Luli. Pues Luli, en el punto verde de reunión, ahí. Tiempo. Ah, Baeca ya es atacable. ¿Y no hay nadie por aquí, Frigo? Están los Statistician fuera. Vale. Yo me he metido dentro para que no me pillaran, pero no sé si siguen fuera. Yo no veo a nadie. Bueno, son y 11, vamos bien. A lo mejor esperan atacar Britus y Baeca al mismo tiempo. Pues estaban todos aquí ahora mismo. Esto se ve. Pues han tenido que seguir para adelante. Irán para Siopa. A ver. ¿Los derechos de accesos se actualiza después de la guerra? No sé. ¿O en el momento? No me acuerdo de eso. No, tío. En el momento. O sea, si coges un feudo se actualiza o se lo pierde. Pero cuando se acaba la guerra, eso ya no me acuerdo, la verdad. Dice Riddick que se han dado la vuelta a 3 de Tacticians. Igual han visto que íbamos a defenderla. Ah, dice Martino que en la guerra nos la quitaron y la recuperamos. Bueno, no pasa nada. Después de cada guerra se mira en un momento de superes y ya está. Porque tú eres el único que lo puede hacer. ¿Vosotros no podéis? No. No. Vale. Los de Stronghold están abajo a la izquierda. O sea, en principio ¿sí? No nos tenemos ya, que preocupar. Y hace, ellos, y hace nada estaban aquí, ¿eh? Yo no sé cómo lo han hecho. Han cogido un avión o algo, yo qué sé. Sí, de Tacticians, sí, yo veo uno al... mira, yo veo esos tres, Riddick, al lado de Viritus. Que se llaman Tommy Riz, con Cici, no sé qué. O sea, los tres. Bueno, pues aquí. Si se han ido los dos a esta gente, podemos movernos. Veo también los de Ala Turca, alguno de Adamant, veo por aquí al lado de Pila. Vale, Frigo, nos movemos a Viritus. Poronga, sí. O a ver, alguien. Toda mi parte ahí. ¿Alguien? Es que todos iremos con infantería. Vale, ¿quién puede ir a Chiopa para saber dónde está esta gente, tío? Quiero saber dónde están, porque si estamos en Abritus y de repente vuelven a Baeca, ¿sabes? A ver, si ha dicho este hombre que se han dado la vuelta, entonces son esos. ¿Solo eran tres? Yo he visto tres, pero no sé si venían más detrás, porque me estaban diciendo que venían muchos para acá. Gente de... Voy a... Mira, están atacando a Chiopa. Meterme. O sea, yo prefiero meterme directamente. Abren a Chiopa. A ver si son ellos. Volvemos todos abritos. Mejor Pila, ¿eh? Alberti, Zaldapa... Entonces... No vamos a poder. No, pero bueno, déjalo para el final a unas malas. Vale. Total, si está de clara y todo, que se están... Mira, la están abriendo. A ver si les baja el prestigio y que se le quite la tontería a esta gente. Hombre, si son los de uno... No creo que sean mancos, ¿sabes lo que te voy a decir?
No, ya. Mira, los Turkish Gambit son los que han abierto Axiopa. Vienen a por toda la plata que hay aquí, me parece a mí. Ok, Martino, sí, sí, sí. Los Turkish son los que han pillado Carso. Pero eran 6, ¿eh? Ahí solo veo 3, 4. Sí. Estarán todos. ¿Qué niveles de casa estos Turkish? Son nivel 4, vale. Entonces Baika no puede. Pues Kaori y Abritus sí. No, Salfet, Axiopa de momento. Es la IA de Anadolu. ¡Hostia! ¿Que llega Britus otra vez? Deberíamos de cazarla, tío. Pues, y nos viene también Anadolu. Pues venga, que vaya mi party, que así se mueve un poco, ¿no? ¿Le da tiempo en un minuto 41? El quien sea. Venga, partida Alberti, vamos para ahí. Ejército a Anadolu, a Britus. O cámbiate a Alberti un momento a caballería y lo cazas. No, si no, puede. Lo tengo al lado, lo tengo cerca. ¿Lo tienes cerca? Sí, asamblea terminará en un minuto y medio. En principio llego. Yo estoy intentando llegar a la de Baika. Yo estoy al lado de Baika. Kuskauri 11 para 13 son. Están bien, ¿eh? Se supone allí. Los tercios. También te digo, vaya suerte de no toque 4 veces seguidas, ¿eh? Antes. Hombre, suerte, suerte. No sé. Como si hubiera una mano ahí, ¿eh? Vale, Alberti. ¿Tu party? ¿Cuántos sois? 4. Hostia, Britus. ¿Britus quién lo va a cazar? El ejército. Nosotros, pero durante la asamblea no se puede. O sea, en 45 segundos los podemos cazar y los cazaremos. 43, vale. 42. ¿Estáis vosotros ahí, Alberti? Sí, sí, vale, sí. Vale, Alberti, tú ve a Kuskauri. Martino, mi party, cazar al de Zaldapa. Al ejército de Abritus, de Anadolu. ¿Vale? Partida de Frigo, cazar al de Baeka. Igualmente estoy llegando yo también, si hace falta. Pero cazarlo. Yo solo mi party. ¿Tu party? Yo solo, mi party, vale. ¿Cuántos sois? ¿Qué es lo 4? ¿Quién caza el ejército de Martín? ¿El de Abritus? El de Abritus, mi party. Y el de Baeka, vale. Frigo. Vale, sí. Party al de Ticus Kaori. Estoy yo aquí, ya también al lado tuyo. Vale, vale, perfecto. Pues yo me vuelvo. Yo estaba por si acaso. Venga. Vale, pues cuando... Vale, ahora salen. Vamos a poner esto, guay. Perfecto. Y nos quitamos un problema. Ahora son 9, 10 contra 13, o sea, parece que bien. Turkish Gambit 7 son, en Axiopa ahora. Uh-huh. ¿Por dónde llegáis antes, Alberti? Por arriba, a Kuskauri. Por abajo. Ya he localizado los LB y LB Chu. Están en Castellonovo, arriba. 8 y 7. Están ahí. Es que han declarado todo lo de arriba. Desde antes han declarado todo, así que tendrán el este por la mierda, porque este es yo también te digo. Dos players, dice Martín dentro. Cuando eso... Alberti, cuando volváis de Kuskauri, y venid por arriba, por Baeka. Okay. Por si acaso hay gente por ahí que quiere atacarnos y tal, lo tenéis cerca. Vale. En verdad, tenemos que ir por arriba. Le he jodido yo también. No pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Sí, no, volvemos. Nos han quitado, Volvemos. Los ¿cómo? Han quitado los guardias. Mira, que han ganado los tercios. Volvemos. Ah, vale, nice. Volvemos. Partida Alberti, volvemos. A pila. Ya está. Perfecto, reunión. Perfecto. Reunión. Venga, recuperamos comida. Nosotros estamos terminando aquí el ejército, ¿eh? En Prady, si queréis. O en pila, ya está. Vale, esto está. Vale, Axiopia se la ha quedado Turkish Gambit. Vale, hay que estar atentos porque pueden abrir las ciudades. Baeka no. Por eso es bueno nivel 6 eso. Y los de LB no los veo, tío. ¿Se han fusionado con alguna casa o algo? Es que... ¿A que son los de The Leader? No lo sé, a ver. Porque han atacado a Residina y están atacando a Hadoli. No, no. que de momento no están en Legion, pero tienen una tercera casa que tengo que buscarla, a ver. ¿Qué cojones, tío? El líder se llama Era, del de líder.
No, a mí no me suena de LB. Son tres los de la Orden de Temple. Ahora cuando se empiezan a estampar, pues mira, se declara final de partida. Se recupera. Ahora malas. Kuskauri la han cerrado, bien. Guay, los de la Orden de Templaria no van a pillar Zaldapa tampoco. LB está defendiendo ahora en Ansiriana. ¿El qué? Están defendiendo LB, arriba, en el norte. Ansiriana. Hostia, es verdad. Son siete. Stronghold la han pillado abajo también. Una City. Esta gente está en Asiopa, ¿eh? Los turquis. ¿Pero los turquis no han defendido nada o es que se lo han quitado todo? No, no, se lo están quitando los que son dos tíos. Le están atacando a Ucarso ahora también. Mucho ojo a reaccionar a Baeka, ¿eh? ¿Estás por ahí, Frigo, o cómo está? Sí, sí, estamos aquí en Baeka. Esto la es en cuanto... No sé si tienen a este nivel para atacarnos, la verdad. Tactician, Sanadolu, Estambul, 1-1-1 en Carso. No sé ni si tienen nivel. Es verdad, es verdad. En esa casa yo creo que no. No, no, los turquis no tienen para... Nivel 4, nada, nada, eso es nada. No, 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 no. Solo para Britus y Kuskauri. Pues, vente, vente. Frigo. Oye, tercio, terminé que pillé a Siopa rápido. Ay, es verdad, al final... Hostia, no acepté... Han quitado la amistad los otomanos estos. Los turcos. Bueno, se lo puedes enviar tú si quieres, eh. Ya, ya, pero... No los veo en guerra tampoco, mucho. La cosa es que tampoco los estoy viendo. O sea, que no sé hasta qué punto. A ver si son dos servidores viene la última media hora o yo qué sé. Habrá que saber. Creo que ahora mismo sobre la mesa hay 27 pactos de no agresión en el mapa ahora mismo. ¿Qué? Yo creo que sobre la mesa ahora hay como 27 pactos de no agresión. Y por eso no ves mucho movimiento de nadie. Ya. Yeah. Pero no están haciendo nada. Mira, el LB son 11 tíos defendiendo un pueblo. O sea. Ahí están los dos tíos estos, que son las multicuentas de LB atacando pueblitos por ahí suelto, junto con los Tactician. Están en Carso. En los últimos 15 minutos... yo creo que atacaremos Carso, Zaldapa y Achiopa y Gratiana. Si no lo ataca los tercios, también. Es más, se lo voy a comentar. Están yendo a Gratiana a los tercios, creo. Vale. Achiopa. ¿Han perdido Salpalda los tíos estos? ¿Contra la IA han perdido? ¿El qué? Sí, eran tres para... Orden. Eran tres para... 10 o así. Lo defiende la IA bastante bien esto. Vale, en Gratian están los tercios. A ver si lo cogen bien. Turkish Grandpit defiende Carso. ¿Estoy viendo un punto blanco? Ah, vale, son tíos sin clan ni nada. Los turques están defendiendo de Carso. Con 6 de momento. ¿Y este tío sin clan a dónde va? A Britus va. What the fuck? ¿El de la Orden de Templaria? ¿O quién? Oh, no, un tío sin clan ni nada. Está yendo a Britus por algún motivo de desconozco. ¿Y el de la Orden de Templaria dónde va? Está haciendo misiones. ¿Qué? No, que la gana nuestra, de puta madre. No, que nos abra Britus, nos hace un favor. Le ha pegado a alguien, al Tony. No, que ¿necesitáis misiones de algo, chicos? Yo no. Nadie tiene misiones de guerra territorial. No, sin clan creo que no se puede abrir. A ver, la de la L. Hostia, yo sí que tengo, tío.
No, sin casa no, sin casa no, Martino. Tienes que hacer dos guerras, vale, Solfet. ¿En qué party estás tú, Solfet? Mira, el turco se ha movido todo a Carso para defender al final. Así que si Tercios termina Gatina rápido, puede ir a Siopa también. No, 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 Riddick. A Siopa en principio va a ser para Tercios. Déjate y nos despreocupamos del pueblo ese. Nuestra frontera de Baeca para pa arriba. Y Carso también en principio, que si podemos, intentar pillarlo. Siete cuento defensores en Carso. 8 ahora. Vale, Poronga, Salfet y alguien más. Misión de guerra. Victoriño, ¿tú tenías? ¿O no? ¿Los tienes tú, no, Alberti, en tu party? Tengo en mi party Riddick, Salfet y Luli. ¿Y Poronga? Poronga tiene que participar. No, Poronga no, en la mía no está. Ah, coño, sí está la mía. Vale. Y mi Zimbrel también necesita, vale. Vale, pues. Pues Zaldapa, los que necesiten misión entrarán, ¿vale? Pero aún no. Os aviso yo. Vale, Vitoriño. Están defendiendo Itzes, LB ahora también. Le están quitando bastante terreno a Vikings por arriba. La legión se mueve. Cuidado, esperar. Al Dapa se abren 2 minutos. Si nos abren aquí Britus o Baeca, ya sabemos. Okay, mira, un clan nuevo ahí de 13 tíos. Le está quitando a Vikings parte del norte. Turkish Gambit 9 defendiendo Carso, ¿Dónde, Frigo? Está atacando Robusta, a la izquierda, norte de Vikings. En Basidina. Vale, han cogido Gratiana. Y los Guardian que estamos atacando a Tercio han ido a Robusta del tirón, aprovechando que los otros están arriba. Nivel 3. Legión. Legión sí que estaba ya la alianza. ¿Esa no era la de LB? Sí. LB está Legión. O sea, en Legión está LB, LB Chu y la tercera casa que no sé cuál es. Oblivion. ¿Oblivion es? No jodas, sí, pues eso es un. Yo los he visto en la serie. Baragian, no, están en la alianza Baragian. ¿Ves? Mira, son veteranos del 1. Lo ponen en su casa. Casa nivel 3. Acaban de quitarle el purcho también. Pues a lo mejor LB y LB Chu se quedarán arriba y Oblivion. Pero LB y LB Chu se quitaron de la alianza, ¿no? No, no, pero ya no lo han vuelto. La han rehecho, sí. Pero Viking, ¿dónde está? Yo no le veo en ningún sitio. Viking abajo, ¿no? Le están quitando todo y no. No está. Macerota. Ah, no, dices ellos los efectivos. Claro, no, no hay nadie. Le están quitando todo y no, no han defendido nada. Porque a lo mejor defienden. Estaban atacando, creo que Castillonovo arriba. O algo así, he visto antes. Habían como 5 o 7. Mire, veo uno de Ottoman Empire. Uno. Fuck. ¿Esto te la dijeron que están aquí para defender Zaldapa o cómo está el tema? Sí, sí, es porque se teletransportan. En el momento que se lo quitemos ya no vienen para aquí. Se puede abrir esa espalda ya. ¿El qué? Esa espalda se puede abrir, ¿no? No, la están abriendo. Tienen declarada la orden de templaria. Sí, todos esos están ahí para defender esa espalda. Tarsis se está moviendo a Siopa. Seguramente los defenderán los turquis porque han cerrado. La gente no podía atacarnos, ¿no? Los turquis. Escucha. Van a defender cuando atacar Carso ahora. Claro, que tengan cuidado al abrir a Siopa, que estos 9 de Carso se van a Kuskauri y se lo quitan, Adiós. Podemos ir mi partida a Baeca y esperar por si hay que ir a Kuskauri corriendo, pero. Sí, esperad. De momento. Todos estamos aquí a la espera. Hasta ahí 40-45. Vamos a ver cuál es el siguiente movimiento. Estoy viendo la 13 de LB2 arriba en Muribela. No creo que hayan declarado para que todo el mundo entre, ¿no? Salfet, intenta entrar en Zaldapa. A ver si te deja.
Solamente Salfet. Vale, vale, no te deja, vale. Están defendiendo, pero no hay nadie atacando. O sea, what? Vamos, lo de siempre. Uy, ¿han cerrado a Chiopa? No, no la han terminado de abrir. No, porque yo creo que les van a ir a Kuskaur y los de Carso. A lo mejor lo han pensado también, o las han visto ahí. En Zaldapa, nada, ¿no? Está bloqueado, Pantre, supongo. Si quieres, pues podemos ir a Carso. Dime, dime, Frigo. Pues si quieres, podemos ir a Carso a intentar pillarlo o lo que sea. Mientras los otros van o atacar. O defender a Chiopa. Quiero ver si a Chiopa están ahí defendiendo los turcos estos. O los de Carso se mueven para allá, ¿sabes? Y entonces vamos. Pero irán los que necesitan misión, que creo que son 3 o 4 que hay por ahí. Y si necesitan refuerzos, pues ya enviamos a más gente. A ver, ¿quién era? Los que necesitaban la misión. ¿Vitoriño está en mi party? No. Vale, mi Cimbrel, Poronga, Saulfet. Y Vitoriño, ¿no? Eran. Y Riddick. Alberti, ¿cuántos huecos tienes en tu party? Me queda un hueco libre. Un hueco. ¿Y quién más tienes? Tengo Riddick, Salfet y Luli. Y yo. Vale. Riddick y Salfet, vale. Joder, ¿qué hacen los de la Orden Templaria, tío? ¿Cuándo se les quitaba la declaración? No, no se les quita. O sea, todo el rato lo pueden abrir. ¿Y si llegan a, y si llega a cero? Es que el problema es que lo abren antes de la penalización de llegar a cero de tiempo. Si no, lo hubiera bajado a 1000 de golpe, que es lo que nos pasa a nosotros en Listria. Ya, o sea, que si, mientras que estén abriendo, ¿no? Sí. Como mucho van perdiendo 100, 100, 100 o 90, lo que pongan. Sí, lo pone 93. Lo declaras tú por encima, tú, parla. Podemos. Dices, chúpala. No, bueno. Guarda. Pero tendría que ser después ya. Sí. Mientras que está en cooldown, no nos baja, ¿no? Imagino. A Chiopa. Lo defiendo, tampoco bueno, me metería a atacar a un pueblo que nos pueden atacar a y toda esta gente y todo. A Chiopa lo van a defender, ¿eh? Los Turkish Gambit, por si tienes que ir a Carso o algo. Ah, pues sí. Entonces, sí, de momento. Son 9 yo he visto de esta gente, así, 4 de momento. Los que nombro, que vayan a Carso. Vitoriño, Poronga, Salfet, Mithimbrel. Y creo que ya no nadie más, ¿no? Necesita la misión. Riddick. Los que podáis cambiar a caballería. Mejor, por si tenéis que volver a pila, cambiar a infantería y defender a Britus o lo que sea, ¿vale? Por si hay una emergencia. Los demás mantenemos la posición. Sí, defiende con 7, sí. Estará medio free, Carso. Repito, Vitoriño, Saulfet, Mithimbrel, Riddick, Poronga. Y creo que no me falta nadie más. Ah, Riddick dice que ya no tiene la misión. Ah, ¿no tienes? Vale, pues entonces quédate, Riddick. Carso es aquí, o lo pongo en el mapa. ¿Alguien más necesita misión de guerra territorial? Yo necesitaría un par, la verdad. ¿Tú pero sí, Alberti? No, pues ve para allí. Vale. Si puedes hacer lo que he comentado. Pues voy a Carso. No, cabrón. Creo que yo, confírmalo, Tony, cabrón. Voy
Mira, vale. ¿La L o el F5? Pues voy a Carso. Me dirijo allí. Vale, Vitoriño, lo que quieras. Aquí de momento está tranquilo la cosa. Solamente está la legión que está en para defender Zaldapa. ¿Cómo defiende Residina la legión, eh? Con uñas ahí. Sí, sí, sí. Claro. Lo que hace medio millón, de plata. Sí, sí, abrir Carso, mi Cimbrel. Sí, pero abrirlo ya, ¿eh? Sí, porque en Axiopa se están inflando ya, hace rato. ¿Los de Barangian no eran los de Oblivion también? Me acabo de fumar un porro. No sé. No están en Legión, ¿eh? O sea, solo estaban Oblivion, LB, LB2. Sí, se han ido al norte, LB al final están defendiendo ahí. Ah, pues sí que tenían entonces razón esta gente. Están defendiendo. Pues... Sí, de momento solo se están quedando. Ya, la ciudad de Asteriopolis. Y abajo sí que están jugando por culo, ¿no? Sí, pero Martino, se dan 5 o así. Ah, ¿te refieres que van a volver a estamparse a Zaldapa? Han ganado, ¿no? Ha ganado tercio a Siopa. Puta. Buena, sí, pues rápido, hay que cerrar Carso, que vienen aquí a toda hostia. Qué buena. Hostia, pues meterle caña, en Carso. Intentar rushear. Hay que convertir Carso en Carso City, ¿eh? Vamos. Porunga. Sí, que tiene muchos recursos Carso, ¿eh? Pillarla, ¿eh? Qué cabrón. Que ese genito y ese algodón morado entran que flipas. Vale, ya somos 5. Tex también lo tengo. Tex, tú de momento quédate cerca de Pila. En el punto verde de reunión. Hostia, Tex. Bien, bien. Bueno, Luli me ha seguido y no sé si tenía misión de... ¿Quién queda de mi party? Azazel y Martino. Vamos a ir de momento dirección Carso. Para adentro, Luli, ya que me ha seguido. Alberti, tú estás allí, ¿no? Sí, acabo de entrar. A ver. Quédate por la zona, Frigo. Sí, sí. A ver los de la Orden Templaria, a ver estos que hacen. Supongo que irán al pueblo. Coger un suple y al punto final ya. Nos quedéis en centro. Nos quedéis en centro. La Orden esta yo creo que no tiene nivel tampoco. Hostia, me estoy quedando sin... Me estoy quedando sin comida. Los que estáis en Carso, gente, tirad para adelante, tirad para adelante. Al punto final, nos quedéis en medio. Orden. ¿Cómo se escribe, tío? Gordo, que es Dutem. ¿Qué? Son nivel 2, Pérez, ¿no? No puedes ni atacar a Bogitú. Vale, pues... Zaldapa. Cuando... En verdad puede declararse, no pueden hacer nada, literalmente. ¿Cuánto queda para que se abra Zaldapa? Si no declara, ¿eh? Si no declara, Frigo. Declara antes de que entren ellos. Y ya se lo quitamos. Y cuando eso, entra vosotros. Un minuto cerramos Carso. Copia. Un minuto y lo cerráis. Vale. Sí. Pues no les va a dar tiempo a entrar. A
mejor el último segundo. Nada, que... Martín, no, Azazel, quedaos en la frontera de Pridis, que no, no les va a dar tiempo. Y entonces entramos a Zaldapa, que ahí está la legión defendiendo. Pues vamos para dentro, gente, para Zaldapa. Al menos estarán desgastados ya, tío. No, pero han atacado los de la orden, ¿no? Pero si la he declarado yo primero, si no estaba ni abierta. Ya me hemos conquistado Carso. Carson City. No estaba ni abierto cuando lo he tirado, ¿eh? Vale, hay que esperar al siguiente ataque. Vale, bueno, estamos dentro de... Vale, no pasa nada, no pasa nada. 100 puntos gasta solo. Lo que no vamos a poder aprovechar el cooldown de Carso. Vale, volved y vamos a Zaldapa cuando terminen. Espero que no la timen. Curar tropas. Las jodas que ahora se van a meter a defender pocos de la legión y se van a quedar Zaldapa o qué, o cómo va esto, ¿en serio? Madre mía. Todo el rato se meten 11 y ahora se van a meter 3. Los que necesitáis misión, quedaros en Carso por ahí cerca, Alberti. Porque ah, vale, pues, es posible que los turcos vayan, Luli, ¿sabes? Vale, pues Luli, o enviar información. Vamos. Enviar información de si veis gente por ahí. Voy a preguntar a la alianza. Yo aquí veo fuera uno de Tactis, no, uno de Turkish Gambit veo aquí. No, no, se están metiendo 9 ahora, ¿eh? Nada, los de la orden no creo que... Ah, vale, vale. Se va a comer un currao. ¿Gratian ha declarado a alguien? ¿Pone? ¿Quién ha declarado? Alcatraz. Los de antes, los turcos. Sí. A ver si la alianza está diciendo algo. Hostia, 26 mensajes, tío. Oye, os podría invitar al grupo este de diplomacia, ¿eh? Ay, qué dolor. Ahora explico que sabe idioma. Si quieres, méteme yo, que sé. Dicen que necesitan ayuda. A lo mejor le está comiendo todo, ¿no? Por abajo. A ver. Y arriba también. Robusta. Que yo solo he visto. ¿Tu busta dicen que está está gratis o está libre? Está la guardia. ¿Y que ellos están atacando en Hadoli? Robusta tiene guardia y eran 10. Que lo he visto antes que eran solo 10. A ver, no, pero se lo está diciendo a Vikings, los franceses. Ah. A ver, dice que esperen. ¿Altina? ¿Que si atacan Altina? ¿Dónde está Altina? Ah, vale. Vale, sí, están atacando al Tino, los polacos. Están muriendo ya la Horde de tu temple. Están abriendo a Stereonopoli, no sé quién. Madre mía, cómo le quiten eso a los de LB. Se vuelven esquizofrénicos ya. Aún más. Pues están atacando con 15 Hadoli ahora mismo, LB. A ver. Y defendiendo no, 17, con 17 y entre 11 defensores. What the fuck. Zaldapa se está cerrando, Pérez, atento. Aquí estamos. Luli, métete dentro de Carso, que no nos vean fuera. ¿Y Salufet dónde va? A Palimandra, a defenderla, ¿no? ¿O qué? ¿A dónde? Salfet. No sé dónde va. Salfet, olvídate de Pablo y Mandra, cabrón. ¿Qué coño haces ahí? Te voy a bajar el puto sueldo, cabrón. En un minuto vuelve. Te quiero. Te quiero al lado de tu líder de party. Mira, Aldapa, en 6 minutos lo abrimos y se puede cerrar a tiempo, ¿eh? Y todo. Sí, incluso. Lo que hay que tener cuidado porque nos pueden abrir los otros feudos.
Los de la Horde de Utenbe se han quedado todos aquí quietos en plan, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Ojo, ¿le están pegando a Tex o Tex ha abierto? ¿Qué? ¿Dónde? Al lado de Salpada. Pero creo que ha abierto él. Sí. Ha abierto él. Está Azazel también, está con él. Están bien, creo. Vale, vamos a hacer el siguiente movimiento. A ver, espera, ¿qué han dicho de esta gente de la Alianza? De momento no hace falta. En Robusta eran 10 Pérez. Que lo he visto antes. En caso había gente, voy a salir fuera a chequear yo también, a ver. ¿Quieres hacer la de pillar full caballería y ir a Robusta corriendo? No llegan, ¿no? Oh. No, van a atacar a la Alianza a Robusta. Ok. Espérate. Entonces podemos ir a ayudarles. Y así los que necesitan guerras sectoriales les cuenta también. A ver, joder, tengo que hacer diplomacia por Discord, me cago en la hostia. ¿Pero se han abierto Gatiana a esta gente? No, pues está declarada. Han declarado. Pero vamos, que en 5 minutos los tendrán que atacar si todo va bien. Diferente en caso. Pero Solfe se ha metido en palo y mandre en ataque, no en defensa. ¿Qué ha hecho este hombre? Carso también nos han abierto. Eres, ¿dónde está? Solfe, ¿qué hace? Que estás atacando. En vez de defender, atacan palo y mandre este, los aliados. Este chaval no sabe que no puede meterse a la defensa de una alianza amigable. Dios. Bueno. Por menos de eso ha habido guerras mundiales. Literalmente me acaban de preguntar: Esparta, ¿por qué estáis atacando con un jugador o algo así? Y le digo, es un idiota. Ya está. Ya está. No morris ahí, idiota. Es un idiota. Que no sabe. Estoy preparando el látigo. Cagada monumental. Es que Southfield. ¿Cuánto queda? Los turcos, eh. Southfield, vuelve, toca. Abren Axiopa, eh. A ver si son los turcos. No declaran. Saufe, toca cuando puedas, escape, retirada y Zaldapo, puedes atacarla en 3 minutos. Vale, parte de Alberti. Moveros a Baeca, por si acaso necesitan refuerzos en Axiopa. Vale. Moveros. Dejamos Carso. Luli, vente para aquí entonces. Para el punto de... Moveros por la derecha, eh. Vale. Por Gratiana y todo eso. Ir tirando para allá. No vayas para Baeca. Ir tirando hacia Cuscauria, esa zona. Partida de frigo, en 3 minutos entráis en Zaldapa. Copio. No, mentira. Son los 8 de Turki lo que han abierto. ¿El qué? Pues partida Alberti y Cuscauri. Son los 8 de Turki los que han abierto a Siopa. Cazamos a los de. A ver, no pueden, ¿no? Ya. Estamos nosotros. Zaldapa no puede entrar a la Orden. La cosa es. Estos de la Orden no quiero que me ataquen a Britus, ¿eh? No pueden, son nivel 2. Es verdad. Cierto, coño. Lo he dicho antes, que lo busca yo a nivel 2. Es que estoy en 4 cosas a la vez ahora mismo. Los únicos peligrosos son los Turkish Gambit por level, que pueden atacar a Britus o Cuscauri. Sí, Preidis o Carso sí que podrían. Alcatraz ha declarado en Carso, también, igual que en Gratiana. O sea, que se supone que vendrán al final. El Salfe se mete a pegarse con la Ubiqui, tío. Hostia, Jadoli, que se la quita LB a los de Lille, a lo mejor. 5 para 12. Madre mía, se está haciendo el ojete. Carso también, ¿tú crees que intentarán retomarlo? De mi party, los que tengáis caballería. Joder, no podemos mover. Party Alberti, los que estamos en Cuscauri, Axiopa, ¿eh? Yo voy a Gratiana. Party Alberti a Axiopa, Lulu. Voy a Gratiana yo, a ver qué pasa allí. Creo que están defendiendo allí, a ver. Axiopa, están defendiendo. Sin Gratiana hay un tío. Es que los tíos estos que están apoyando son 3 tíos solo, ¿eh? Lo que están declarando son 3 tíos random, que son del EV. Vale, Party de Alberti, Gratiana. Go, cambiar la dirección, ir a Gratiana. ¿Dejamos a Axiopa? Sí, he preguntado a los aliados. Vale, pues Lulu a Gratiana. Son 3, son 3. Son 3 mierdas de eso de los turcos. Sí, matamos, no son más, son los que están. Ahora los matamos. Esos son
Se ha metido Pérez. Pérez a uno de tercios. En Axiopa se puede meter Riddick, que va por arriba si quieres, Pérez. Vale, pues Riddick, métete por Axiopa. Sí. Y tú, Salfet, derecha, Gratiana ahora. Poronga, ve a Gratiana, que necesitas para la misión. Y no sé quién más está ahí en Carso. Los que estáis en Carso, ir a Gratiana. 30 segundos pasando. LB pasando por aquí abajo, dice. ¿Dónde es aquí, Martín? ¿Dónde es aquí? LB pasando por aquí hacia abajo. Hostia, ¿dónde es eso? A ver, Martín, ¿dónde está mi party? Vale, Riddick, tú en Chiopa, ¿eh? ¿Te quedas? En 5, Salfet y yo en Gratiana. Y un Preydis. Party de Frigo, podéis ya entrar a Zaldapa. Sí, entro. Ir entrando a Salpada, chicos, los de mi party. ¿Cuánto tiempo hay desde que declaras hasta si puedes atacar? Creo que 5 minutos, cuando te lo pone ahí, Ed, cuando pones el beligerante. O cuando lo abres, para que no te meta la penalización de 1000, esa. Ah, es verdad, 5 minutos, vale. Nos podíamos haber esperado, pero mira, bueno, a ver, no pasa los nada. Tres tíos, ah, bueno, puedes cancelar, ¿no? Y no pasa nada, ahora mismo. ¿No? Cancelar no, puedes retirar el ataque y te penaliza, pero... Nada, pues no, no. Te quita los mil, eso. No. Ayudar a Tercio a defender, tened cuidado que esos tres tíos han declarado también Carso y salía ahora. Entonces seguramente mueran y vayan allí directo. Vale. Sí, entonces los de Gratiana, después de Gratiana, ir a Carso. Vale, Gratiana está limpia casi. Vale. Vale, pues esto... Mira, dos de la corte. Sí, cerramos en un minuto ya, en Gratiana. Pues luego, mi gente, ¿eh? Por ahora hay dos, más la IA. Vamos al centro, aguantamos el push de la IA, lo matamos y avanzamos a final. Dile que Gratiana está bien, que no vengan más, de tercios, que hay dos aquí o tres. A ver. Cuando estéis a punto de terminar el Zaldapa, avísame, Frigo. Así entro en el último minuto y que me cuente para la guerra. La misión. Estamos en el centro ahora mismo. Vale. Lo mismo para los que necesitéis si estáis en la zona de Zaldapa, ¿eh? Los turcos bajan, Axiopa, Gratiana, dice... Habría que intentar rusearla antes de que entraran más gente aquí. Un segundo, Frigo. Sí, rusiala. Pero avísame cuando vayáis a capturar el último punto. Copiado. Ya no dentro, son solo dos de los turcos. Los turcos bajan de Axiopa a Gratiana. A los turcos ya los tenemos, pero no. Gratiana cerrada. Creo que la pueden abrir, ¿eh? Por un minuto la pueden abrir, cago la mar. No contabiliza bien el tiempo. Y Axiopa está, vale. Están... Culpa mía si pregunta. La alianza. No, no he hecho ¿Los demás estaban diciendo algo en el chat o algo? No, da las gracias. Axiopa se ha cerrado, Zaldapa, ¿eh? Turkish Gambit, hay que tener cuidado, ¿eh? Sigue a los de Alcatraz, Alberti. Los que están ahí. Los que estáis en Gratiana, seguid a Alberti, chicos. Se están yendo dirección Stout, me parece. Dirección Stout. Pues vamos a hacer reunión aquí ahora. La parte de Alberti, vamos a hacer reunión aquí. Reunión. Tú, Tex, quédate ahí en Carso de momento. Estamos pillando el punto final, pero... Tex puede ir a Zaldapa, que creo que no ha hecho nada hoy. Ha venido tarde y no ha atacado ni nada. Pero Pérez. ¿Quién? Tex. Ha entrado hace... Sí, que se metan... Sí. ¿Qué necesita? ¿Misión o algo? No, pero que juegue un poco, ¿no? También, pobre. Es que aquí no, aquí ya no hace falta nada, ¿no? Entrar en Zaldapa es para nada. Están terminando. Ah, vale, pues... Tex, muévete a Preydis y dime si ves algo por ahí de gente. Es posible, al último momento, que tengamos que ir a Robusta. ¿Vale? Robusta la están abriendo Stronghold 2. Vale, ¿y números? 1 para 9. Tex, ve dirección a Carso. De momento. Sí, está aquí, está aquí. Entra Pérez, ¿Qué? Entra. No, estoy dentro. No te preocupes. Vale. El truquillo de la mandruquillo.
¡Hostia! Se está liando en el grupo de Alianza. ¿Por qué? Pues estarán cagando su ¿Alianza o coalición? Coalición, perdón. Ah. Los de Vikings y el otro creo que era el de... Joder, ¿cuál era? ¿Los franceses? No, ¿cuál era la tercera? Vikings. Vikings y French Emperor. French, los franceses y ¿cuál más? Polacos. Pues los polacos y los Vikings se han salido del grupo. Hostia. Hostia, Rubustan la está atacando otro. Buah, pues, cagada. Es que los polacos. Es que los polacos están defendiendo pueblos en vez de defender ciudades. Se les va la olla. Hostia, aparte. Buah, se han rayado, eh. Se han rayado, chicos. ¿A quién queréis que fiche para la alianza? ¿A Vikings o a los franceses? ¿Alguien ha visto cuando se ha cerrado Silonia? Hostia. ¿Que lo tiene Tacticians? ¿Alguien lo ha visto? No. ¿Qué? Hostia, tío. Yo no lo he visto. Silonia abajo, que la tiene Tacticians. El tiempo. Han abierto Robusta también. Nada, nada, pero no. No querramos más territorios, chicos. Ir a la frontera sí que no nos sabrán nada. Vamos, vale. Ir a Carso. Carso, zona de Carso y Preyvis. Que se quede alguien en Abritus. Porque los de Turkish Gambit estarán por aquí, seguramente. Vale, pues Frigo, ve a Preyvis. Mi party se queda en Abritus. Alberti, ve a Carso. Vale. Tu party. He visto uno de Tonjo, ¿eh? Por aquí. Pues party Alberti, Carso, todos. Tenemos un derecho aquí a la derecha. En pila. Sí, en Carso está declarada. Es probable que venga. Hostia, sí, hoy, hoy es sábado, ¿eh? Hoy es día de pago, ¿eh? Bueno, realmente es mañana, pero. Fua, esto hay que celebrarlo. Esto hay que celebrarlo con un. Creo que está yendo a Silona, ¿eh? ¿Cómo? Tercio, creo que está yendo a Silona, ¿no? Estoy viendo tres tíos corriendo para hostia. Allá. Hostia. Crisantus, abre un Crisantus, hombre, alguien, que es de los aliados, de la COA. No se puede defender. Ilistria, le están abriendo todo. ¡Madre mía! No, no se puede defender. Y le abren hecho... la fortaleza de Macerota. Le van a quitar todo en el último minuto. Han hecho Rage Quit. Hostia, Frigo, Crisantus... Es que no vas a poder hacer defender, nada. Se puede defender. Me cago en la leche, tío. No me lo puedo creer, tío. No, es que no se puede hacer nada, eh. El martes la atacamos. Es que... Bah. Es que, ¿cómo defienden los polacos putos pueblos de mierda? En vez de defender a ciudades y después ir a por los pueblos. Mira, han hecho Ragequi, yo creo, los de Viking y esta gente. Le están abriendo todo, todo. Madre pero, mía. Con el Discord ese han hecho Ragequi, que flipas. No sé, pregúntale saber qué ha pasado. Ahí no, no, sí, es que han escrito aquí 400, entonces no. Dile que se tranquilicen, que hasta el día. Ah, estaban diciendo, ¿por qué no hay ninguna persona ayudando en Silonia? Cuando él ha avisado. A ver, porque no hay alianza. De su alianza. Traductor de Google. Eso, ¿quién es este tío? El que empieza por acá es el de. ¿El polaco? Sí, es el los polacos. Nos abren Carso, party Alberti, defensa Carso. Vamos, a por atento Carso, a mi party, por si hay que reaccionar y ir a Carso. Vamos, defender la posición, vamos. Lo he visto todo limpio. Rívica, Carso, que no te veo. Mi party que no se mueva, hasta que no lo diga. Por si acaso nos abren a Britus en el último momento. ¿Dónde está Saufe? ¿Saufe dónde está? Vigílamelo, Alberti. Átamelo, no, átamelo en corto. Se me ha desconectado algo. No lo veo. Bueno. ¿Estás conectado? Lo tío de la puta casa. Venga, Carso, gente. Somos cuatro aquí, no pasa nada. Sí, solo está desconectado. Sí, hijo de puta, cabrón. La ha liado, se ha cargado la coa y se ha ido. Ha sido él. Hostia. ¿Te imaginas? Sí, vale. ¿Cómo? ¿Que Esparta nos pega? Pues nos enfadamos y nos respiramos. Se fue. Ya la ha quitado el pueblo de Pulcha ya. 3 DLB. Buah, no me jodas, tío. Vamos a tener que pegarnos con. Táctica, Vistimbrel y Poronga, os ajuntéis y lo hacéis un buca. También te digo, Pérez, ¿qué? No puedo defenderlo, pero sí que puedo atacarlo, ¿eh? ¡Hostia!
No, hombre. ¡Claro! No. ¡Hostia! ¡Claro! ¡Atácalo, atácalo! Atacé y pillo porcentaje. Atácalo. 3 y 1. ¿Le doy? Dale, 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 con tu party. Le doy con mi party. Vamos a Crisantus. Antes que se lo quede. Claro, es que si, se, que le podemos ganar, si, si se meten a defender, pues os vais y ya está. Yo creo que han hecho. Espérate, no, no entréis, un segundo. Voy a enviarle un mensaje primero para quedar bien. ¿Cómo os procede el server? Lección 1. ¿Dónde está? Han vendido todo, Pérez, eh. Bueno, están defendiendo Marcerota. Vais a defender. Marcerota está bien, la fortaleza. Es una Macedonia, está buena. Están defendiendo el punto final en Carso, gente. Con 4 tíos, Tanis ahí. Todo dime, Pérez, eh. ¿Está tu partida al lado? Yo estoy pegado ya, estoy dentro de ahí. Dame 30 segundos. Si no me contesta. Si no, los rusens, ¿eh? ¿Cómo explotar el server? Lección 1 de Salfet. Porque lo puedes declarar, ¿no? Se les echaría directamente. Sí, ahí no. Ahí ya, si declaras, te ponen en rojo. Entrad. ¡Matar a los de Carson City! Sí, es que no. Están defendiendo todos allí. ¡Vamos! ¡Buah! Lo tienen ya todo pillado, tío. No joda, qué mierda. Joder, macho, tío. ¿Qué coño hace Vikings? Pues son vikingos, ¿qué van a hacer? Son nomadas, loco. Buah, sí. Yo creo que no nos da tiempo, al llegar. Vale, no te preocupes. Carso se cierra ya. Ya hemos ganado. Bueno, si la declaras, no les echan, aunque tenga el 100%. ¿El qué? Si la declarabas, no les echaba, aunque tuvieras el 100%. No. Un porro. No. Que va. Una vez que. Eso es cuando la tienes declarada y tienes a. Y se entra una alianza tuya en verde. Tú puedes echarlos. ¿Sabes? El sí. Líder de la casa que ha declarado. Pues nada, en la próxima guerra ya tenemos un sitio donde atacar. Esa fortaleza. Bueno, platita me lleva. Bueno, gente, la siguiente guerra, lección 2, cómo reconstruir el server que ha destruido Southend. Perfecto, pues yo creo... ¿Se puede abrir algo ya? No, ya está. No, se puede atacar al Gamo, pero... Yo es que ya, el territorio que tenemos... Ya es suficiente, diría. O sea, y demasiado, diría. No podemos ¿Listria? Defender. No podemos defender. Está atacando solo un LB, eh. Ojo, que me la juego, Pérez. Ve, go, tu party, que vaya. Siguiendo, eh. Go. No porque un tío no puede rushearlo tan rápido. Ir a los de Crisantus ahí. A Listria. Bueno, si tiene We Are Way, se vacía toda la IA ahí, sí. Joder, estoy por ir con caballería yo para allá. Hay alguien aquí cerca también. Bueno, no sé de quién. Los que quieran ir para allá, que pueden ir, ¿eh? Porque la guerra ya no nos pueden abrir nada. Alistria. El que está cerca ahí, que no sé quién es, pero está pegado a Alistria. Que a lo mejor es de Tercio, no sé. Porque antes de que se la quite el EV, prefiero quedármela yo, la verdad. Claro. Que luego ahí tienen la frontera ahí para ellos. Oh, los de Lille, se han quedado residín arriba. Bien, por fin, se han quedado algo allí. Joder, a joderles. Aleluya. No. ¿No qué? No, que quiere declarar. Se pondrían en rojo. ¿Que va a declarar, no, dice? No, que no declara el Tercio. Dile que esta gente, que cuando venga a guerra, que no tome esas cosas por la nariz, claro. Que luego dicen tontería, me cago en todo. Han recuperado a Silona, los polacos. Sí, Silonia, sí. Ahora tienen que defender Macerota, a ver si pueden. Ay, los turcos nos han declarado. Espérate. ¿Hay alguno dentro ya?
que pueda ver cómo va. Pérez, mira Gratiana, toca beligerante. Ya verás cómo le va a bajar Alcatraz todo el prestigio. Es lo que nos pasa a nosotros. Mira, 7 segundos, rápido, rápido, Gratiana. ¿Dónde? En Gratiana. Sí, beligerante. 3, sí, sí, sí. 2. Mira, creo que están capturando punto final ya. Sí, están pillando punto final. A ver si le baja o no le baja. En principio le tendría que haber bajado 1000. De 2000 a 1000 tendría que haber bajado. Buah, no está ni la puerta abierta. Este tío es un hijo de puta, que flipas. Hostia. Pues no entiendo nada entonces. Nah, creo que no llegamos. ¿Cómo que no? No, no, que va, que va. Pero si no tiene la puerta abierta. Claro, pero está el tiene punto final ya con los Wii limpiando todo. Sí, te lo he dicho, si los Wii se limpian a todas las unidades. Guau, wow, vale, pues entonces nada. Solo. Entonces me piro de ahí. Literalmente se puede tanquear a 4 o 5 de la IA solo con una unidad de IA, güey. Y gana, ¿eh? Y se las mata. ¡Qué cabrón! Los Wii Away tan broken. Mira dónde está Vikings, tío. Macelota están defendiendo. A ver, es que tenían mucho territorio para defender todo. O sea, es que... Y si yo creo que se van a intentar quedar en la parte de abajo o a la izquierda. Yo creo que en esta guerra han sido menos gente. En general, de ellos, de los de Vikings, esta gente. Puf. O para atrás. Bueno, nosotros... Ver, es que tenían medio mapa y parte de arriba, o sea, ¿qué esperaban que iba a pasar? No sé, o sea... Pérez, Pérez. ¿Qué? Ahora es el momento. Rebelión y le atacamos a Marcelota con todo. ¡Motín, motín! No, no. ¿Te imaginas? Sí, si quieres pillar a los de LB, para adelante, Yo no te veo. No te voy a decir, ¿no? Le pones al de Vikings. Déjame a mí que yo la cuido mejor. Bueno, yo creo que ha estado bien, ¿no? Hoy. Sí. Si alguien tiene misión de cazar a alguien aquí al lado de pilas, se están reventando. Ha sido una buena guerra hoy, pero vuelvo a repetir. Esto es una. Hoy sí, es una buena guerra y el martes es posible que nos quedemos sin pueblos y solamente nos quedemos con Abritus y Baeca o solamente Abritus y cosas así. Carso, ¿vale? Tiene y predi y decirle adiós. Así que aprovecha para farmear en Carso. Claro, de aquí al martes ahora tenemos todo esto para farmear y hacer misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que podéis darle caña. A ver, ¿qué era el día? Campañas, día 4. ¿El día 4 en qué cae? Se acabó, mi gente. El día 4 que hay en domingo. O sea, el sábado 3 tendríamos que tener los pueblos para declarar Regionópolis. Vamos. Para intentar entrar los primeros. A ver, ¿han echado de la alianza estos? A ver, un momento. ¿A quién? ¿A los franceses o a los otros? No, los franceses de momento siguen. No, son tres casas. No joda, luego. Ahora, antes de Regionópolis se van a inflar. No, no, no me digas eso. La puta es esa, que no podemos ayudar. Los Vikings defienden Macerota. Yo siempre confío en ellos. Os lo dije, gente. La gente son de fiar. Sí, pero en el Discord se han salido, ¿eh? Ya te digo. O sea, una casa mínimo se va a la mierda. Bueno, pero porque se han encalentado. Pues, sí, bueno. Como no sea. A ver, no. Todos tienen una ciudad mínima. Ah, no, de momento siguen dentro de la alianza. Pero es que los polacos... ¿Ves abajo que está el pueblo de Novas? Ahí todo el rato los polacos defendían con 9. Y eso es un error. Tenían que haber defendido a City. Pues creo que estamos los segundos, ¿no? Ahora cuando acabe la guerra... De verdad, ¿no? El tiempo. Estamos segundos en casa. No lo sé. Me da la sensación... Tenemos 9 y el EV es el primero con 10, pues... Me da la sensación que los polacos querían defender Nova y a partir de ahí repartirse entre varios feudos al final. Pero lo han cagado. Bueno, es normal que se enfaden, pero siempre pasa, ya lo sabes. Esto cuando pierden mucho. Sí, sí, sí. Lo raro es que vuelvan. A no ser que se coman la pollita o algo. Pero bueno. Bueno, bien, bien. Bien, chicos. Pues nada. Ahora es momento de decir al de Vikings. Oye, ¿te apetece entrar en nuestra alianza y ser verde? LOL. Ahora hacemos toda la contra, nos aliamos con el EV. No, te imaginas. Ah, pues si quieres muevo a todo el mundo para arriba.
Sí, 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 vamos para arriba. Vamos para arriba. A ver los chicos si tienen algo que decir y demás. Buenas, buenas, buenas. Hello. Estamos, mi gente. La ciencia abusa de unos viris. Pero no sé. El martirio, perdimos todo. ¿Qué? Ponen el espartano este en el text. Estoy llegando, martirio, nada, perdimos todo. Martino, dices. Sí, sí, Martino. Martín. No, Martín. Dentro de lo malo está bastante. Tío. A lo mejor para algunos fue un poco la guerra aburrida, pero es que es eso, chicos. O sea, si no queremos arriesgar, si no queremos arriesgar feudos, es lo que hay que hacer. A principios de agosto sí que habrá que arriesgar si se quiere ir a Regionópolis, ahí sí. Bueno, ya hemos visto el aparecer de varios clanes nuevos, ¿no? Sí, Guardian 2 y 3 que se han pegado ahí un poco. Orden, Tremple, Oblivion. Y los de la izquierda. Los Oblivion, peligro, eh. Sí. Peligro con Oblivion, eh. Ah. Tocará sacar ballesteros, chupón. Los 10 tíos estos de Guardian también, que van solos. Eran 10 tíos y han pillado Robusta. Ah, está guay esto, que haya un poco variedad de casas. Y arriba que se está pegando, LB contra Batiburrillo y LB. Dios. ¿Tiberius estuvo en la guerra? No, ¿no? Vale, no. Creo que no. Mira. Dale, vamos a hacer las series. Rasa sí que estuvo, Emperador no, ¿no? Emperador no estuvo. Avisó de algo, de que iba a estar inactivo, no me acuerdo de qué. Sí, también creo que dijo algo, te lo miro. Creo que me habló por privado, creo también. ¿Emperador era Revenguita, puede ser? ¿Pérez? No me acuerdo. ¿Revenguita era Emperador? ¿En Discord? Emperador, creo, no sé. Ah, porque a mí me habló un tal Revenguita, que no me acuerdo qué nombre tiene en game. Me puso. El problema es que no tengo tiempo para seguir en el juego, ya que estoy con curro y tal, y. No, Emperador era Emperador, pero se está bien, Discord. Un tal Revenguita me dijo que no podía por curro y tal, y. Que no podía jugar. Me persiguen dos de acá atrás, una vivita, en Saldapa. ¿Primo? ¿Dónde? En Saldapa. ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? Lo veo, que estaba aquí a FK. Venga, Riz, aproveche. No, no, no. Aguanta, aguanta. Aguanta, tengo 4 aún. Ahí estoy. Tengo todo, vaya. Así tira ataque, ¿no? Si te matamos rápido. ¿Dónde está? Que no lo veo. Está donde está el lapa. Así tira ataque, ¿no? Como Salfet. Yo me voy a meter la serita y eso. Probemos. Ah, sacamos guía, güey. Hasta luego. Aguanta que Riddick se iba a hacer ahí, sé que me va a defender a la casa y ya. En principio somos 3 para 2. Es positivo. Bueno, yo cuento como medio. No, no digas eso. No, yo le escupí. No, muerto. Todavía me quiero imaginar la cara del Viking en plan de: ¿What the fuck, Xparta? ¿What the fuck are you doing? Are you kidding me? Are you kidding me, bro? You're attacking my village, bro? ¿What the fuck? Pero no, sorry. Déjame a idiot in my team, don't worry, man. Va el Pérez y le dice: o el feudo de la pasta, loco. Elige. Plata o plomo. Plata o plomo, hijo puta. Vale, hostia, vale. Han sido altamente deleteados, ¿no? También. Así, yo, claro. Plata, ¿alguien plomo, juega a Sedios? Yo estoy con mi Simbrel. Así que pasa. Ocrox también. Se pone por casa, mira. Ahí sois 3 o 4, me parece ya. Y si queréis, me uno yo una, va, también.
Pero dejadme salir de la batalla. Se arma la dominación del mundo. No me dieron mi mierda. Hostia, me dice el de Viking que necesitamos salvar, me dice. Bájate el pantalón. Cuidado, no, que necesitamos que, hablarme la sé. Que tenemos que darnos un tiempo. Hello, Xperex. And it's hell, my friend. My aliens is fucking idiots. Joder. I know. Aliens for me. Pensaba que teníamos una buena relación. Solicitar a Tex, ¿no? ¿Quién tiene la parte de los asedios? Ponle, joder, la última vez que él tuve que leer eso fue mal. Perdón, ¿quiénes son? Riddy creo que iba a jugar, ¿no? ¿O quién era? No, se va a cenar. ¿Quién era? Aza, ¿no? ¿También Aza? ¿Quién iba a jugar más asedios? Ocro, Ocro, Smith Imbrel. ¿Sí? A ver, ¿cuántos son ahí? Aza se fue a cenar. Estoy yo, Tex, Smith Imbrel, Ocrox y falta alguien de Discord. Guau, se me olvidó sacar la foto de guerra, tío. ¿Quién ha dicho que quería asedio también? Que ponga X en el chat de casa, quien quiera asedios. Ya está. Mr. Willis. Lo pongo por casa, a ver. ¿Hasta se puede cenar? ¿Dices? No, aquí no. Sí, alguien dijo que se le va a cenar. Ah, ok. ¿Cómo vais con el tema del bronce? Creo que puse 30.000. ¿Con 30.000 os está yendo bien o queréis que suba más? Yo voy bien, momento. A ver, los otros. Solo reparar los guía Wei Pérez vale 48.000 de gold. Sí. Solo reparar los guía. Voy a subir a 40k. Ver, igualmente yo tengo medio millón ya, Estoy full para mí. Bueno, lo tengo 30.000, 50.000. Abrirás con puertas de la pasta, joder. Oh, yo estoy jugando puro azul. No venga, sé, pues asedio, gente, le doy. Ya, voy buscándole, yo voy haciendo mi cena también. Aquí mi Simbrel con el arcabuz ese. Oh no, like it come the period. Ya no la tenemos. Vale, estoy quitando gente y les estoy avisando de que cuando vuelvan, que me avisen. ¿Quién más era? Ex jugador de lanza. Está troleando, cabrón. A Tex bájale el sueldo. ¿Cómo? Tex juega lanza, bájale el sueldo, tío. No, cabrón, a la lanza se respeta. Vaya mierda. ¿Conocéis? Qué raro. De las solicitudes que tengo, ¿conocéis a alguien? ¿Ha solicitado lo que te he dicho? No. ¿Taluica? No, ¿no? No, se llamaba. Es el nivel híbrido, 129. Híbrido, pero está en otra casa. Bueno, híbrido. Igualmente, acuérdate que tiene que esperar el cooldown cuando se sale de la otra. Taluica. Ailon ha perdido su título, ¿qué? Vale. Vale, lo entendí ahora. Pobre Ailon. Hay una corona de terrateniente libre. Se sortea corona. Vale. Te miro a ver quién ha pillado más de esto, pero... ¿Lo puedes gestionar tú eso? No, yo no. Ah. Pero te puedo mirar quién es el que más tiene actividad. Vale, sí, porque se puede ver el rango a la derecha. El que no tenga y haya participado más, avísame. Estoy mirando de las solicitudes a quién meto más. A ver, vamos a probar con este chico. Pues el más que ha hecho es Ocrox de actividad. Vale. Ok, no. Claro, Ocrox, ok. El bueno de Víctor. Tranquilo.
El Sasu igualmente de Pérez, pero creo que me ha dicho antes de entrar a la guerra y eso, que iba a no sé qué. ¿El qué? Que iba a terminar rápido, que es Alfred. Antes de empezar y eso, cuando yo estaba arriba hablando con él, que ha entrado luego Alberti, y me estaba diciendo algo de que yo me voy a echar la guerra y luego me voy a no sé qué, a comer o cenar o no sé qué. Ah, pues igual se ha ido por eso. Sí, se irá por eso. No, sí. No ha sido porque ha destrozado la coalición, ¿no? No, creo que no. A lo mejor ha entrado en rague. Pero yo le veía en el mapa haciendo eso o algo, ¿eh? No, pregúntale de fuera. Alfred, primer aviso. Deja de venir drogado a la guerra. Y la coa también, que no sé qué se mete por la nariz antes de la guerra, pero me cago en la mal, ¿eh? Loco, que deja de hacer el loco. Ha hecho eso porque ha entrado y me dice… Cariño. Me dice, ¿se me escucha bien? Y digo, ¿qué? ¿Se me escucha bien? ¿Qué? Que si se me escucha bien, que he formateado y no sé si se me escucha bien. Digo, como la puta mierda, ¿sabes? Hijo de puta. Y ha subido el volumen. Y le digo, bueno, ahora mejor. Y dice, bueno, pues lo voy subiendo más. Digo, LOL. Bueno, chicos, pues yo me voy a ir yendo. Ok. Venga, nos vemos. Hasta luego, mi gente. Nos vemos por los asedios. Nos vemos, Mandona. Me voy a por mi kebab, a celebrarlo. Uy, Pérez, ¿has visto el juego este nuevo? ¿Cuál? El ¿Hay de muchos? Gestión. Salió ayer, antes de ayer. ¿Norland? Ese, Norland. Yo lo tengo en la lista de deseados. Yo lo estoy jugando por mi cuenta y está guapo, ¿eh? Eso sí. Qué dolor de cabeza. Sí, es mucho de gestión, ¿o qué? Sí, sí. Pero más no, que no más de gestión, es como el… ¿Más que el Crusader Kings? Sí, es como el Crusader King 3, pero en plan, a lo mejor el personaje por la cara coge y dice, pues me enfado, y te jode todo. ¿Qué dices? A lo mejor, yo qué sé, te viene un visitante de tu pueblo y el tío dice, pues este me cae mal, porque me ha insultado. Y se enfada y ya no quiere hacer nada, se pone el tío ahí, te aparece, mensajito. Esta persona está intentando hacer un asesinato contra la otra, y tú, hostia puta, que me la lía. ¿Qué cojones? Que luego pone, no sé quién me ha insultado, estoy ofendido, y se pone de color rojo y empieza a salir alerta. Este personaje está intentando atentar contra la vida del otro, no sé qué, yo, hostia puta. No sé, yo lo tengo en la lista de deseados, pero ahora mismo no quiero más juegos. Me salió uno que era pirómano y empezó a quemar toda la city por la cara. Está guapo. Le he preguntado al del Healer este si sigue queriendo alianza. Porque en un principio pensaba que era de los del EB, pero hoy se han estado pegando contra el EB. ¿Cuál es lo que me hablaron a mí? Interesante. Creo que sí. Esos son los que me pusieron lo de atacar a Viking. Y eran mínimo 10, porque estaban atacando en Hadoli y no sé si estaban en otro lado. Por ahí. Incluso 12 ya va a ver yo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Y se han peleado, o sea, tienen Residina y se han peleado al feudo de al lado. El, la ciudad también. Emirja es el líder en Discord. Emirjan. ¿No es Emre? Me dice que sí. ¡Hostia! ¿A quién ha declarado? Acaba de declarar. Ah, no, Legión ha declarado a The Leader como fuerza enemiga. Sí. Pero ¿son dos casas esa alianza o no? Son los turcos y The Leader. Dos por lo menos son. ¡Ay, a la turca! ¡Hostia! ¿Esto no nos hemos pegado con ellos? ¿Qué más se toma que los ataquen, de verdad, eh? A la turca son los de Alcatraz y todos esos. A ver, la turca es otra cosa, pero eso ya podemos hablar más tarde. No, le voy a decir, si queréis uniros a mi alianza, y ya está. A ver, lanza detalles. Me interesa. Puto frío con la poronga. No, que hay muchos menores aquí. Pero eso, menor. ¿Qué ha pasado al final con los de Viking? Bien. Pero Salfet ha hecho. Defendieron cositas también. Bien cagado. Salfet ha hecho que se disuelvan todos. No, sí, no. Nada. Me he ido del Discord porque no me funcionaba el micro ni nada. Entonces, lo último no he escuchado nada. Pero sí que lo escuchaba a Pérez, algo que se ha liado. Con los de Vikings, los polacos y no sé qué más. Han escrito los de LB, uno de los tontos de LB. Que tradean. Bueno, tienen una oferta de cambio de 5.000 de prestigio. Es que no sé si contestarles y meterle pilla, porque es que igual no vienen.
Entonces, no sé si meterles ahí un mensajito. Nada, lo voy a dejar. Vale, vale. Matas en su juego. Yo creo que se ha confundido. Iba a ponerlo en eBay o algo así. Sí, ¿no? En Wallapop. Bueno, 5.000 de PlayStation, que poco, ¿no? Sí, no sé. La pregunta es, ¿cómo coño haces eso? Por un feudo de level 2. Vale, pues supongo que lo que harás es ir al feudo de ellos y cuando ganas su feudo te dará más prestigio, ¿no? Y eso tiene que quedártelo cuando acabe la guerra, ¿no? La guerra. También te digo, se están autoatacando todo el rato. Con solo tomarlo ya prestigio. Van muy sucios esta gente, o sea. Se están autoatacando todo el rato. Muchas historias llevan. Legión ha anunciado OnlyFans como enemigo. Pero si no le he contestado, os lo juro, ¿eh? Sí, mirad el chat de mundo, yo no le he contestado. Sí. A ver. Ya se han tardado. A ver, pues nosotros también vamos a devolvérsela. A ver, eso es para vernos en rojo y hasta saber lo que tenemos. Lo que te digo. Ya. Pues ya le puedes contestar entonces. Si total ya te ha declarado, ¿no? Claro. Hostia, cabrón, si tengo que mover el chat ahora, flipas, ¿eh? ¿Cómo? Que si tengo que mover el chat hasta abajo, flipas, ¿eh? Mamá. Para bajar toda la puta barrita del chat. Ah. OnlyFarms, tío, ¿no? ¿Cuáles son los de Legión? Contesta, wispiale, dile miss click. espera. No, ¿queréis que nos vengan a nosotros o no? No, si nos van a pegar igual, es que. ¿Se están pegando otra vez o qué? Claro. Que se están pegando otra vez. Ay, lo ponen. Le puedes ponen poner. Mole, miss click. Le puedes poner. Le puedes poner miss click. Uy. ¿Cómo se quita esto? A ver si intentas pillar a mí. Todo, a mierda. Ver, ponle si quieres, venga, Vitus. Me está contestado. El mío no lo era, pobre. Te qué bueno. Hostia puta, chaval. Declara LB Chu también. No. Ya les hemos devuelto la mierda de esta. ¿Quién más nos tienen? Ya está. Tu comentario contiene palabras prohibidas, pero si te pone un corazón, tío. Imagínate, es que no es que juego chino, tío, que detecta un corazón y piensa que es un pene o algo, tío. No, seguramente no lo puede procesar. O no. Uy, me ha contestado el de Vikings. A ver, un momento. Tía. Se divide esta ¡hostia! Manera. Me acaba de decir el de Viking que no quiere jugar con estos tipos, que se va de la alianza. ¡Oh! ¡Hostia! ¿Les invito a la mía? Pues para adelante. Espérate que, espérate. Que tengo un hueco, si quieres. Espérate. El Stardian este es la multicuenta de LB, tío. El que se está pegando a Sassel con él. Ese es el de LB, que fue el que nos abrió la otra vez a Britus y eso. Que no tiene clan. No, no pierda nada. Joder, que me tengo que ir a cenar a mi kebab, coño. El kebab tengo... ya más frío. Coca-Cola fresquita, creo que tengo por ahí. ¿Llegué? ¡Meta Princess! No será Mega Princess, ¿no? Pero con otro nombre. No. Te imagino. No, aquí. Porque se lo, le dijo Pérez para hacer la otra casa, acuérdate, y dijo que no podía. Meta Princess está aquí. No, está muy... O sea, no... No puede estar gestionando una casa ahí ahora. Seguro que es una fan. Vas a ser el que siempre me ha dado, ¿no? Hostia, fue el pincho. Oye, avisa a Rino, tú, cuando puedas, Frigo, que creo que no está online. ¿Qué le pongo? Que Vikings se queda libre, que se va a ir de su alianza y que sería proponerle para que entren aquí.
que si está de acuerdo y tal, y a ver qué te dice. Pues estaría potente la alianza, con Vikings, okay, la verdad. Sí, 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 sí. Podría estar interesante, sí. Bueno, yo me voy, ¿vale, chicos? Okay. Venga, buena, buena guerra. Nos vemos estos días. Chao. Venga, saludos. Bueno, gente, para los de aquí del canal, nos vemos mañana, ¿vale? Mañana voy a estar por aquí, bastante activo, porque voy a descansar, porque hoy ha sido un día muy duro. Así que nos vemos mañana con más directito. Grabaré también cositas de Total Warhammer 3 y demás, pero bueno, para la gente de YouTube, dejar un buen like, suscribiros, y si tenéis el Twitch Prime, venid al Twitch y me ayudáis un montón si lo utilizáis aquí. Espero que os estén gustando estas guerras tutoriales, tanto a la gente de Twitch como a la gente de YouTube. Y nos vemos, nos vemos mañana, ¿vale? En Twitch. Josele, ya te he mostrado el mapa, ¿vale? Venga, chao, chao. Adiós.